saludar a todos los bomberos y bomberas que son un orgullo de esta ciudad. Este minuto de un aniversario que nos toca vivir con un reciente fallecimiento de un colega, un hijo de Comodoro Rivadavia, un futuro padre que sin pensar en él dio todo por nosotros y dio todo por el prójimo. Habla de lo heroísmo de la persona que es ser bombero. La verdad que para nosotros es un gran orgullo. Recién también me acordaba de nuestros queridos bomberitos de Puerto Madryn, que también luchando por el prójimo dejaron su vida. No nos queda otra que seguir para adelante. La lucha continúa, es todos los días. Sin olvidar lo que pasó, tenemos que ir por mucho más. Yo quiero hacer un agradecimiento público tanto a Gonzalo Carpintero como al gobernador Mario. El otro día, en una reunión que tuvimos en la municipalidad, por nuestro objetivo que tenemos, que es el cuartel de bomberos de Estados Unidos, Ruta 3, una obra que estaba paralizada, que hemos podido vuelta a poner en funcionamiento, que va a ser un orgullo como cuartel de bomberos. Le dije al gobernador que nos faltaba una etapa más para terminarla, y automáticamente en la reunión me llamó y me dijo que esa etapa el gobierno de la provincia lo iba a terminar y lo iba a hacer. Eso habla del compromiso que tiene tanto el gobernador como la provincia de dotar a este cuerpo de bomberos cada día de más y mejores herramientas para el gran sacrificio que jamás, jamás se lo vamos a poder retribuir de la forma que ustedes se merecen. Pero que quede claro que este intendente, Juan Pablo, viceintendente, toda la parte política, la parte humana de este municipio, le estamos eternamente agradecidos. Gracias. No es fácil dirigirme a ustedes hoy. Hemos transcurrido momentos muy duros ante la pérdida de un camarada en acto de servicio. Nuestro primer mártir en 77 años de vida. Hoy más que nunca debemos enorgullecernos del inmenso espíritu solidario de nuestro querido Luis y honrar el supremo sacrificio que un servidor público ofrece a su comunidad, su propia vida, al ejercer con orgullo junto a sus camaradas de dotación el compromiso de servirla voluntariamente con dedicación y sacrificio. Hoy, a 132 años del primer intento de un grupo de vecinos solidarios que se movilizaron para hacer el bien, debemos ser conscientes que formamos parte de profesionales, estructuras no gubernamentales de protección civil que suplimos al Estado en una de las visiones básicas más importantes, cuál es la de brindar seguridad ante siniestros de variada naturaleza a nuestra querida y solidaria comunidad. Nuestro municipio, a través de sus principales autoridades, el señor intendente municipal y su gabinete, y del señor viceintendente y todos los integrantes del honorable cuerpo legislativo municipal, nos han distinguido permanentemente con medidas que hacen desde la asistencia solidaria ante la pérdida de vidas hasta el cotidiano devenir de soluciones prácticas tan necesarias para el normal cumplimiento de nuestras responsabilidades, destacándose siempre el afectuoso apoyo hacia nuestra institución. Nos reunimos este día, como todos los años, para renovar nuestro compromiso de servir a nuestra comunidad todas las horas del día, todos los días del año, con el ejemplo de nuestros mayores y forjando a una nueva generación de jóvenes que han decidido ejercer con orgullo la misma responsabilidad. Cuando observamos a estos jóvenes que han emprendido con esfuerzo el cometido de incorporarse al cuerpo activo,
cuando todos los días nos enorgullecemos de constatar las tareas que con idoneidad, vocación de servicio, solidaridad con el prójimo, alto profesionalismo y con un inmenso espíritu voluntario, realiza todo el personal del cuerpo activo de esta institución, entonces nos motiva a entender que transitamos la buena senda.